Yo me conecté tarde. Hello. All right. I'm sorry, people. Tuve un corte de energía and I don't know what happened. Pero lo bueno es que ya, ya está. De nuevo. All right. I'm going to project the mania. So just give me 1 second. Let's go straight to this page that we got in here. Look at this. All right. So you got it here. Give me 1 second. I'm going to report that thing. Okay, so we got it here. So it says vocabulary practice. It says work with the partner. Look at this. One is A and the other one is B. It says work, listen up, work with the words from page 37. It says, and then it says work with the words from page 38. And it says uncrumble the word and describe it so that your partner guesses the name of the departments. Lo vamos a hacer tal y como dice acá. But in this case, we're gonna do this. Esta parte es, look. En este caso, in here, is that. Vamos a tratar ahorita de adivinar cuál es cada uno de esos departamentos que tenemos acá. All right. Vamos a comenzar con el número uno. Esto es lo que vimos al principio de la unidad. Okay. Now, we got this one. What do you think is this? ¿Qué departamento creen que es esto? Ahorita lo tenemos desordenado. Hay que ordenarlo. Production. Production? Okay, very good. So you got the production department there. Excellent. So we got it here. And let's put in here, production. Okay, very good. So you got production in here. Ahora, what do they do? ¿Qué hacen ellos? ¿De qué se encarga el departamento de producción? Ajá. ¿De qué se encarga? Let me see. So we're gonna keep up on that. De elaborar la producción de la empresa. Ah, okay. So podemos poner algo corto acá. Look. Para poner así. They produce. Okay. They produce new products. Ellos producen, all right, los que trabajan ahí, they produce new products. Ah, producen nuevos productos. You see? Ya tenemos algo corto ahí, like something very, all right, short in that case. Vamos a comenzar con algo bien sencillo, ¿ok? Something short. Now, number two. What do you think is number two? Which department is number two? ¿De qué departamento creen ustedes que estamos hablando en el número dos? Este sí lo vamos a hacer juntos acá. Los demás sí nos vamos a ir a trabajar en parejas. All right. But number two, what do you think is that? ¿Qué creen que nos referimos con eso? Ajá. ¿Alguna idea? Purchasing. Ah, ¿y a qué nos referimos con purchasing? Compras. There you go. Thank you, Judith. All right. Purchasing department. What is the purchasing department? El departamento de compras. Entonces. Okay, cool. What do they do? ¿Qué hacen? What do they do? ¿Qué hacen este departamento? They buy now materials. Okay, very good. So in that case. Son encargados de abastecer, teacher. Okay, they buy. Ellos compran. Raw material. Let's put it like that.
Okay. Ah, ellos compran materia prima, right? That's what it means in that case. So we can put it like that. Now the next one. In number three, what do you think is number three? Which department is that? ¿A qué departamento nos estamos refiriendo con eso? Mantenimiento. No. Human Resource Management. All right. Sería, listen. Human Resources Management. ¿Qué departamento es ese? Recursos humanos. Gerencia de recursos humanos. Recursos humanos. Very good. Okay. All right. Human resources, all right? Management. That's what it is. Okay, what do they do? ¿Qué hacen ellos? Reclutar. Huh? Reclutar. They recruit. Okay, they recruit and capacitation in organization. Train, okay. Vamos a ponerle así, new. Like that. They recruit and train new employees. Vamos a poner de ese modo. Que recluta y entrena o capacita, por así decirlo, nuevos empleados. Okay? Empleados. Put it like that. So that's what they do, right? That is what they do. This is the way how we got it there, right? Cool. Now, let's move. Let's continue. All right. I want to let this one just for you to copy that one, okay? Bueno. Copiemos entonces esa parte and then we're going to continue. Luego continuamos, okay? Just copy that. If you copy that, just let me know, okay? Ya lo tienen, solo me lo hacen saber. Y podemos avanzar. All right, can we move on? ¿Terminaron de copiar? Yes, teacher. Yes. Okay, very good. So, vamos a dejar entonces, una omit this one. Y vamos a bajar. Let's move. Let's go down then. Okay. Check this out. Aquí sí ya viene lo más interesante. All right. About what we're gonna be doing together. Look at this. Dice a simple present information questions. Dice la indicación. Write 6 information questions. Escriban 6 preguntas informativas. Using the WH words provided. Usando las WH words proveídas al principio. Dice. Luego dice then. Ask them to a friend and write down the information. Luego, pregúntalas a tu compañero y escribe la información. ¿Qué vamos a hacer acá entonces? Listen. Vamos a ir a trabajar en parejas y cada uno me va a hacer estas preguntas. Si Edwin trabaja con Patricia, Edwin va a hacer sus 6 preguntas. Cada una tiene que comenzar con, básicamente ahí tenemos el inicio ya. Una con what, una con when, where, why, which one is the last one, ¿cuál es la última? Who. All right. Cada pregunta que Edwin haga, se la va a preguntar a Patricia. So, Patricia va a dar la respuesta. De acuerdo a los ejemplos que hemos estado dando anteriormente, al principio de la clase, right?
So that's an information question. Luego Patricia, que ha creado sus otras 6 preguntas, se las va a preguntar a Edwin. So Edwin is going to give the answer, right? Entonces, así es la dinámica en cómo vamos a hacer esta actividad. Do you have any question with this? ¿Alguna duda que tengamos? No, solamente que no sigo el sistema. Ah, but this is like the topic that we were discussing. Este es el tema que estuvimos discutiendo inclusive desde el jueves, creo, si no me equivoco. Right? No sé si revisó la presentación que subí al grupo. No, solamente. All right. Pero sí tiene la información que di, Chris, digamos, antes del uso de What Time. ¿La estructura? La estructura sí, recuerdo más o menos acerca de What, When, Why, Which, o sea, todo eso que está en la estructura. Entonces, mister, ahí lo tiene todo. Simplemente escoja un verbo con el cual trabajar, que indique una acción, y usted puede hacer preguntas sencillas, cortas. No nos vayamos a complicar con las preguntas, ¿eh? Preguntas cortas, right? Sencillas. Usando el verbo eat, comer, work, trabajar, right? You know, like wake up, despertarse. ¿Se acuerdan de las rutinas diarias? Podemos inclusive preguntar, right? Parte de ello también. Por ejemplo, un ejemplo. Usando when, look. Usando when. Ustedes pueden preguntar. Like this. Vamos a hacer una modo de ejemplo. Por ejemplo, usando when. Podemos decir, como estas preguntas van a ser en primera persona. Recuerden, acá no vamos a tener tercera, primera persona. It will be. Example, when do you, look at this, when do you go to the beach? Ah, Miss Lee, ¿cuándo vas a la playa? When do you go to the beach? Easy. Y ya tenemos una pregunta ahí. Like easy. No queremos preguntar de cuándo irás a la playa. Ah, ¿podemos modificarla? Claro que sí. Ah, vaya, eliminémosle esta parte. Y pongamos, when do you cook dinner? And you see? Y ya tenemos otra pregunta usando when. Right? So, in that case, this is the way how you do it. Entonces, esa es la forma en cómo vamos a hacer este tipo de preguntas. Yo sí, preguntas un tanto cortas, ¿ok? Something short. Good. Do you have any question? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengamos antes de irnos a trabajar? No. Ok, cool. Cecilia, do you say something? Creo que sí, teacher. Voy a intentarlo. Ah, ok. Vaya, miren, si gustan, y para estar un tanto más a gusto, les voy a proveer algunos verbos. Va, miren, se los voy a poner en esta esquina. Podemos usar los verbos cook, sleep, send, enviar, work, trabajar, travel, viajar, go, ir, you know, like, what else? Sell, vender, buy, comprar. Nah, pueden escoger de estos. Okay. You got it there. Para que se les haga un tanto más sencillo. Ok, cool. ¿Los copiaron? Ok. Yes. All right, perfect. I guess you got them. All right. So I'm going to stop sharing. Bueno, voy a dejar de compartir entonces. And now let's go to work. Give me one second. I'm going to... How many are you right now? Ah, vemos 16, Mendes. Excellent. Justo.
en parejas. All right, just give me one second. I'm going to preview these things. And I'm going to move this one to this one. All right, just give me one second. Okay, very good. Let's go to work then. Acepten, por favor, la invitación to the breakout room and let's go to work. Let's start with those questions. All right, everybody, go to work there. Maria, Ben Jasmine, let's go. All right, perfect. So everybody is working there. No me escucha, teacher. Hi, man. Yeah, man. Now, yeah, I'm listening to you. Roberto, no escucho a Roberto, teacher. Nah, man, he's there. Probably the audífonos, man. Yo creo que la señal no tiene, teacher. Bueno, podrá ser la señal también. Nah, no le escucha. ¿Qué pasó, Roberto? What happened? No te escucha. Nada. Revise bien los auriculares. Ya no quieren. Teacher, a mí el lunes me olvidó el teléfono en el trabajo, no me pude conectar. Es en serio, mister. perdón, el viernes. Jesus Christ. Yo pensé que algo le había pasado, no sé, que llegó tarde o something. Nada, teacher, se me olvidó. Allá lo dejé hasta el sábado, lo fui a traer. Okay. Yeah, let's continue. All right, good. I'm going to check another group, okay? Let's continue with that. Roberto, try to solve that issue, please. No, lo escuchamos. Nah. No, man, let's do something, Roberto. Haga algo. Desconéctese y vuelva a conectarse otra vez. A lo mejor ha de ser algún problemita de Zoom. Yo lo voy a redirigir de nuevo al breakout room, ¿ok? All right. Ya regreso, Juan. Hello, teacher. Alba. Yes. Hola. Yo entendí, teacher, que yo iba a crear unas preguntas y luego se las pregunto a William y yo anoto la respuesta de William. That's correct. Y luego viceversa. That's correct. Ah, okay. Esa era la consulta para hacerlo correcto. Ah, okay. No problem. Perfecto, eso era, teacher. Yo coloqué la primera así solo para ver si está bien el ejemplo. What time do you sleep? A ver. La pregunta es, primera es con what. La podría escribir así. Sí, la puede escribir de esa manera, no hay problema. Yeah. No problem, lo podemos hacer así. Ok. Ese guay, ¿qué significa?
¿Por qué? Ajá, sí, sí, cierto. Porque está el otro because, que es la respuesta, ¿verdad? Ajá, ajá. Usando when. Dígame usted la otra. La de when. Uh-huh. Ay, déjeme ver que todavía no la había hecho. La suya. When. When do you go gym? To the gym. To the gym. Yes. Yes, ¿qué? No, mister, acá no va a responder con yes. aquí ya, usted va a dar una respuesta concreta, ¿ok? Una yes no question, sí, sería easy. Yes, I do o no, I don't. Pero acá no. Acá sí ya va a decir, I go to the gym y luego dar, right, de acuerdo a lo que se pregunte, la respuesta. En todo caso sería, I don't, the gym. Porque yo no voy al gimnasio. Sí, porque es pregunta de ejercicio. Si va al gimnasio, ajá. I go to the gym. At the gym, me dijo, ¿verdad? No, to the gym. Yo escuché que dijo exercise the gym. No. Go, de ir. Ah, no. Yo al gimnasio sí, no voy. All right, entonces... Entonces está correcto parte de lo que iba diciendo. I don't. Y go. Luego el verbo go. I don't go to the gym. Okay. I don't go to the gym. Sí, like no voy al gym. Okay. Let's continue. Listo. ¿Cómo me está preguntando usted? ¿La de when? Teacher. Hello, teacher. Aquí en la... Vaya, por ejemplo, yo le pregunto a él, what do you do? Ajá. Luego él me contesta, I work out machine. Eso tengo que escribir yo. Y luego yo tengo que decirle a él, me tiene siguiente. No. Give me one second. I work. ¿Cuál es tu respuesta? Teacher, yo le contesto a ella, I work at mechanic. Yo trabajo en mecánico. Ok, I work at, no, I mean, en vez de at, vamos a colocar as, A-S, as mechanic. Sería, I work at mechanic. Exactly, I work as mechanic, trabajo como mecánico. Entonces, esa ya sería la respuesta de Carlos. Pero Janet, usted va a hacer sus 6 preguntas y Carlos también sus 6. Lo único que van a hacer es cambiar respuestas. ¿Ok? Ya. Entonces tenemos que trabajar con las preguntas ahorita y después se las hago al compañero. Exacto. Él igual ahorita va a trabajar en las preguntas y luego se las va a preguntar a usted. Se las va a hacer a usted. Ok, teach. Yes. Okay, gracias, teacher. Okay. Bueno. Una F. ¿Tú prefieres blue or black bear? Ajá. ¿Tú prefieres blue con una F, vea? Sí. Hoy la wo, ¿qué significa wo? Wo. ¿Quién eres tú? ¿O qué se le ocurre? ¿Vos quién?
Hi, teacher. Hello, Gabriel, and your classmate. Mire, no sé si ya había terminado el tiempo de plataforma, ¿no, verdad? No. Ay, es que yo solo quedé, yo dije, ya terminó el tiempo por estar haciendo la pregunta, ¿verdad? No, ¿con quién estaba trabajando? Con Judith, creo que era. ¿Really? Qué raro, porque Judith. No, man, give me 1 second. I'm gonna send a message. All right, give me 1 second. Okay. I'm gonna send a message to the group. Una pregunta, teacher. Yes. Yo puedo ocupar la, como dijo que era en primera persona, uh-huh. Digamos, puedo formular la pregunta que diga, why you, hay una palabra que es negativa, did not, así es, did o did not. Es que did es el pasado de do. Ajá. Vaya, sí lo puede usar, porque, lo que yo tengo es why you did not or did not come work. Quizás porque tú no viniste al trabajo, ¿verdad? Yes. Solo que, mister, ya esas preguntas están en pasado. Entonces, hay un detalle que como la estructura no es en pasado, puede posiblemente la persona con la que está trabajando tenga problemas. Ajá. Vaya, lo que podemos okay. hacer... En presente. Exacto. Tienen que ser en presente. En vez de did, pongámosle do. Porque do what es el presente. Exacto. Right. Just con what, like what do you do? Okay. Ajá. All right. Ya regreso acá. Sí, ya está Judith acá. Ah, ok. Porque sí, es la cuarta. ¿Hola? Sería, podría ser why you do, o siempre tendría que llevar you do. Do you do? Ah, vaya, es que do va siempre, después de la WH word. Por ejemplo, what, por ejemplo, si usamos el verbo eat, por ejemplo, ¿ok? El verbo eat. Usted puede decir, what do you eat? ¿Qué comes? What do you eat? Ese do que se menciona en esa pregunta es el verbo auxiliar, nada más, no es el principal. Ok. Entonces, en la cuarta es why, ¿verdad? Yes. Why do you do? O siempre se le elimina el do y sería you do. El último do ya no. Tiene que ser otro verbo. Why do you? Y menciona el verbo. Por ejemplo, why do you drink soda? ¿Por qué tomas soda? Y ya tiene la pregunta. Ok. Bien. Yeah. ¿Puede darme un ejemplo con which? Which, ¿recuerdan que básicamente les di una estructura aparte de cómo usar which? Por ejemplo, Judith, which email do you send? Which email do you send? ¿Cuál email envías? ¿Sí? Podemos tener esa pregunta. No hay ningún problema. Mm-hmm. Ok, gracias. Recuerde que después de which va un nombre. Mm-hmm. Yeah, man, this is the way. Entonces es la forma en cómo se actúa, ¿ok? Ok, gracias. All right. Let's continue working, ¿ok? Gracias, teacher. Good, man, good.
color. Sí. Okay. Teacher. Hello. ¿Me puedo retirar ya, teacher? What happened? Ya me siento cansada. No quiere trabajar conmigo. Ah, mentira, teacher. ¿Qué le hizo a ti, Luis? Nada, nada. Teacher. No, estamos cansados. Tiene, mire, con oxímetro y medicamento. What happened to you? Salí positiva COVID. Ah. Sí, teacher. Bueno. ¿Hace cuánto? But are you with medicine? Ya. Yeah. Aquí estoy con todo. ¿Y qué son los síntomas? Mucha congestión, dolor de cabeza, de articulaciones. Así que. Así. Ajá, pero entonces ya, o sea, digamos que no es tanto como antes, ¿right? No, fíjese que en enero me dio la primera vez. En enero sí me puse muy mal. Ya esta vez sí siento que ha sido menos, pero lo que sí me perjudicó esta vez fue que me comenzó a doler el pecho y los pulmones, porque así pasé el sábado y el domingo con mucho dolor de pecho y pulmones. Entonces ya por eso hoy me mandaron el oxímetro y para estarme tomando la presión. Qué terrible usted. Sí. ¿Y usted a Tilio ya le dio? Sí, a mí me dio como en febrero. ¿De este año también? Sí, de este año. Y eso que trabajamos nosotros estamos trabajando de la mano con el gobierno. Nosotros andábamos montando las cabinas para hacer las pruebas del COVID, hisopal y todo eso. Ah. O sea, anduvimos en la línea blanca, le dicen, ¿cómo le dicen? En lo mero de la... Primera línea. Primera línea. Primera línea. Uh-huh. Bueno. Uh-huh. Así nos tocó. Nada, men, sí está. Pero ya tiene la vacuna. Sí, tres. Y estamos iguales, yo tres nomás. Me falta la cuarta. Sí, pero a mí la cuarta me tocaba ayer. Ah, pues fui. Y así sí. No puede, ¿cómo? No, por eso no fui. Nada, man, yo apenas tengo dos. ¿Cómo es así? Sí. ¿Y por qué no puso la otra? Ay, no, es que la segunda me botó como por 4 días. En la tercera no, para una semana, ¿no? No, en la tercera no da nada. A mí la segunda mal. Sí, es que a mí la segunda igual, la segunda sí me puso mal, estuve mal 2 días. Pero la tercera no, ya no me dio nada, ningún síntoma me dio. Ah, a mí no es cool. Nada, pero yo por eso quedo así como que me... Y como ahorita hasta el momento estoy invicto, a mí nunca me ha dado. Y eso que estoy trabajando como docente desde el año pasado, ya en clases presenciales, en enero del año pasado, y estaba en contacto con estudiantes, en everything, en nothing. Inclusive mi esposa, igual que trabaja en el sector público, nunca le ha dado. Y ella que estuvo cerca de la primera línea también. De ¿no? Verdad. Ay, gracias a Dios que no les ha dado. Yes. Así que no podemos decir todavía cómo es eso. Sí. No, es feo estar así. Yo pasé así, pero a mí el kit me lo dieron rápido, pero no, yo no me tomé nada de eso. Yo solo puro Vic y té de manzanilla nomás. Sí. De ahí medicamentos, no, muchas pastillas. Y son como... Casi cada hora. Cuatro, sí, 4 a 5 pastillas, no. Se llena de pastillas, uno ni se cura, se enferma de otra cosa. Chaval. Es otra cosa la que no va. Sí, that's true. All right. But did you finish the question? No, por las 5 vamos. I mean, but you're about to finish. Cool, man. Sí. I'm just gonna do that one. All right. I need to check some other people, okay? Okay. All right. Give me a second. Voy a... Matilio,
you do? Do you favorite colorito? Hicimos cuando fue y ahí ya nos vemos al relajo del pasado y cabal, porque esta otra, mire, esta otra dice we do you cut me cat my cat. Me escucha why do you ¿sí? H-A-T, ¿qué quiere decir? H-A-T, quiere decir a mí. Ah, no. H-A-T. A-T-E. A-T. E. Esa no me quiere decir. ¿Qué quiere poner? Quiere decir, quiero poner, ¿por qué odias a mi gato? Le quiero preguntar yo a Elba. Ah. Ajá. No sé si estará bien, va. Le podría decir. Revise sus mensajes, Benjamín. Ah, mis mensajes. En el chat de Zoom. Judith se salió, dice, nada más. Me quedé sin Wi-Fi. Nada, mister, en el chat de Zoom. Ay, perdón. Ay, hey. You got it? Ahorita. So that would be the question. Hola, Benjamín, dice. Sí, ahorita ya entré. ¿Al chat de Zoom? De Zoom, correcto. Okay. Ahí está la pregunta que dice la pregunta que le acabo de enviar. La voy a enviar, volver a enviar otra vez. Ok. ¿Ya la vio? Ahorita. ¿Y qué es lo que me quiere decir? Porque yo no le entiendo, pues. Pues básicamente lo que usted dijo en la pregunta. Why do you hate my cat? ¿Por qué odias mi gato? Ah, okay. Así es la pregunta. Sí, correcto, así es. Okay, let's continue working. Vamos a dar un par de minutos más y luego lo revisamos. Okay. Perfecto. Bueno, gracias. Pues sí. Why do you hate my cat? Sí. Vaya, la segunda. Ahorita ya lo paso. When are you going to cook? No sé si estará bien. ¿Cómo? Pero when are you going to cook? Pero ahí tiene que ir el when do you. Después tiene que ir el auxiliar y luego el subject. All right, mister. Técnicamente la pregunta que usted hizo está correcta. Solo que no está en presente simple, está en futuro. Ah, ok. Entonces, en vez de we are, es when
do. You? Exactly. Do you. All right. When do you? Y ahora el verbo al final. When do you? When do you? Mencionemos un verbo. Cocinar. Cook. Cook. Yes. Sí. When do you, you got it. When do you cook? When do you? Ah, sería. When do you cook? Así sería. That's correct. Ah, okay. Y la respuesta sería, entonces, la respuesta sería I cook. Sí. At night. Okay. Very good. Y la tercera. Where do you chop at house? All right, where do you chop at your house? El verbo no lo entiendo mucho, mister. Comprar. Ah, entonces sería buy. De los bye. Verbos que le di. Sí, porque chop es comprar, pero chop es casi no muy usado. Bye. Más que todo buy. Ah, entonces. You do buy. ¿A qué horas? What do you buy at your house? Sería, ¿verdad, teacher? What do you buy? No, I mean, where, ¿sí? where? ¿De dónde va? Where, la tres. Sí, sí. Ah, entonces es where, no compras? What. Yes, where do you buy your house? ¿Dónde compras tu casa? Sí. ¿A dónde he comprado mi casa? ¿Dónde compro tu casa? Yes. ¿Dónde compro mi casa? I buy in the... I buy in the... ¿No puedo decir que puedo comprar? I buy my house. I buy my house. In, y luego menciona el lugar. En todo caso sería donde está ubicada mi casa. No, ¿dónde compra su casa? Porque yo no lo entiendo yo dónde compro mi casa. Va a poner un lugar. Ah, un lugar. Yes, I buy my house in Santa Tecla. Ah, bueno. In Santa Ana. Ay, como ejemplo. Ajá. Vaya, I buy my house in Santa Ana. Okay. La cuatro sería, with do you hit your pupusas? Okay. Le pregunto, ¿por qué comes tú pupusas? Why do you eat pupusas? Very good. Pupusas. Teacher, lo que ella me vaya respondiendo, yo lo tengo que poner en la segunda línea, ¿cierto? La respuesta de ella, ¿no?
¿Cómo? Lo que ella me va respondiendo, yo lo tengo que escribir. Yes, lo que ella vaya respondiendo, usted lo va a escribir. Lo que usted pregunte, ella lo va a contestar y lo que va a escribir. Ah, ok. Por, yo le, bueno, se le pregunté en la 4A, why do you get your pupusas? ¿Por qué comes tú pupusas? Eat your pupusas. Ah, and the possible answer? I eat. I eat pupusas. Because. Yes. Muy buenas. They are delicious. Ah. Te voy a mandar eso en un mensaje. Because, porque. They are delicious. Ahí estamos. They are delicious. Okay. Delicious. All right, and so on. Let's continue with the other one, okay? Bueno, vamos con la otra. Because they Hello, how are you going? ¿Ya terminaron? Yes, teacher. Yo creo que sí. Que esté bien no se sabe. Ajá. I mean, that's cool. That's cool. If you have already finished, let's go through it then. Bueno, creo que sí, ya nos vamos a ir porque ya es casi. Solo eran las 6 preguntas, Patricia, lo vamos a hacer el del otro. No, el otro lo vamos a hacer mañana porque ya no salimos mucho tiempo. Ya me va. Vamos a darle a tiempo. Solo vamos a revisar este, ¿ok? Ok. Right. Perfecto, entonces vámonos a la sala principal, ¿ok? Ok. Ya nos extrañaba que no nos viera llamar. Yeah, man, it's true. No, pero yeah, man, it's time. ¿Quiénes terminaron? Like, who finished everything? Nosotros terminamos y nos quedamos practicando ahí con. Ah, perfecto, perfecto. Para mientras nos llamaba usted. Para mientras nos llamaba. Cool. Perfecto. Bueno, vamos a esperar a que los demás vengan y vamos a comenzar a revisar, ¿ok? Los demás mañana lo vamos a terminar. We're gonna finish with that tomorrow, ¿ok? Me quité el sueño y el cambio de ambiente que me puso. Que nos puso. Ah, I mean, that's cool. Como que cambia, como al cambiar de ambiente, como que cambia la situación. Yes, porque tiene más protagonismo usted, está hablando más. Right, you're doing something else. ¿Verdad, Ceci? Bueno, Ceci está dormida. Ah, no, ya despertó. Ah, pues Ceci, a long day. No, Ceci está bien despierta. Día pesado, Ceci. Bueno, sí, ya se despertó. Vamos a ver si los demás que tienen la cámara apagada también. All right, let's do this. I'm gonna project this one in here. Okay, let's go straight to the questions, okay? Vamos a continuar con las preguntas entonces. Dice,
Write 6 information questions. Let's remember, it says using the WS word provided, right? Then ask them to a friend and write down the information. Good. Listen. Cristina, I want to listen to your information. ¿Podría leerme la pregunta y la respuesta? ¿Qué tiene? Pues las respuestas serían las de Cecilia. All right, let's read them. What time is la respuesta? 9:35 p.m. Okay. Todas, todas. Yes, yes. When, perdón, la dos, la two. When do you go to the beach? When do you go to the beach? Respuesta. She go to the beach summer. All right, all right. Read the answer. Lea la respuesta. She go to the beach summer. Ella va a la playa en verano. Ah, all right. She goes to the beach. She go. Está mal escrito entonces. She goes. Exactly. Goes. Tú, sí está bien. Yeah. She goes to the beach summer. Ella all va right. a la playa en verano. Okay, very good. Now, read number 3. Solo la letra 3 lea otra vez. Vamos a poner a Iris a que lea las demás, ¿okay? Okay. Tres. Where are you going to work? Perdón, otra vez. Where are you going to work? Yo le... En la radio. In the radio. Solo así le puse yo de respuesta. Como dice, where are you going to well? Ella me preguntó que dónde vivía. Entonces, yo le puse en la Rábida. Me faltó algo ahí. No, I mean, that's okay. All right. No problem. Let's just take that one. Iris, read the next ones. From 4 to 6. Why does she crying? And the answer, because her boyfriend left her. Okay, very good. Thank you. Next. Let's see into the next. Which do you prefer, blue or black? And she say prefers the color blue. Ah, okay. The next, number 6. Who do you work with? And she answered, she works with Celsia, me. Okay, very good. There you go. Give me a second, I'm checking this thing. All right, let's go. Thank you, thank you. Now, Patricia, I want to make you like to read yours and you just read 3, only 3, okay? Only 3 minutes. Okay. What do you like to cook? Okay. He likes to cook pasta. Okay. When do you travel? Perdón. No problem. He travels in September. Where do you work? He works in San Salvador. Ah, okay, very good. Thank you. Who's the person you were working with? I think it was Erwin. Con Atilio. I mean, it was Atilio. Okay. Good, okay. Atilio. Let's go, mister. La number 4. Okay. When do you need a car? She needs to go to work.
Okay. La defy. Which do you favorite color? She favorite color pink. Okay, her favorite color is pink. Pink. Okay, very good. Number six. Who do you work with? Okay, who do you work with? She work with my co-work. Okay. All right. There you go. Thank you, Mister, and thank you, Patricia. You did it excellent. Now, listen, Roberto. Let's move, Mister. I voy. What do you do? And as where he is, I study English every night. Okay. And two, when do you play the soccer? And as where is, I play soccer on Sunday at 1 p.m. And number three, where do you live? As where I live in Cuscatlan Department. Very good, very good. There you go. Who was your classmate? Juan. Okay, cool. Juan, continue reading. ¿Por qué? ¿Por qué, teacher? ¿Por qué las otras? sorry. Todas, teacher. Only three. La cuatro, la cinco y la seis. Yes. Veamos. Why do you have meetings? Because he is very important. Porque es muy importante. En vez de he, póngale it. It. Mm-hmm. Okay. Cinco. Which department do you work in? Mm-hmm. He works in the marketing department. Okay, very good. Who do you breakfast with? He has breakfast with co-worker. Okay, very good. There you go, Juan. Thank you. Josué, who were you working with? With Benjamin. Okay, let's go. Read the first three and then Benjamin, okay? What do you do? Él me preguntó, what do you do? Okay. Solo, teacher, la respuesta había que dejarla porque nosotros escribimos la que yo le di, ¿verdad? Ajá. En primera persona. Ajá, ¿cómo sería? Él me preguntaba qué estoy haciendo, entonces I am receiving the English class. Estoy recibiendo. En ese caso, vaya, simplemente póngale I receive, no am, eliminemos am. I receive. Recibe. The English class. Okay. Solo que la última no le hicimos, teacher. No problem, entonces léame las últimas dos. Vaya. La siguiente le preguntaba. ¿Ah? Siga, compañero. Ah, vaya. It's missing one, le falta una ya. Yeah. Luego usted, Benjamin, ¿ok? When do you go to the Cinemark? Ok. I go to the Cinemark on Sunday. On Sunday, okay. Very good. On Sunday. Y la otra, la tercera es, where do you stay in? ¿Dónde te estás quedando? All right, so basically that one is like, okay. Pretty common. Very good. Benjamin?
Only two, Benjamin. Solo dos. We are not your cat because he is very furious. No puedo pronunciar ese. No puedo pronunciarlo. ¿De letrela? Que la de letrela es. Yes, yes. Benjamín, compañero. Dime. Primero es la pregunta que habíamos hecho. Why do you hate my cat? La que él le dio, que era, ¿por qué odias mi gato? Ajá, correcto. Ah. Correcto. Ese. Y luego la que le di. Okay. All right, next question, Miami. Okay. Vaya, la fight dice, which is your favorite sport? Now, okay, very good. Which is your favorite sport? My favorite sport is soccer. Okay, my favorite sport is soccer. All right. That's good. Let's put it that way. All right. Thank you, Benjamin and Jose. Now, okay, Edwin, gracias. Who are you practicing with? Okay. La pregunta es, what do you cook? I don't cook. Okay. When do you go exercise? Mm-hmm. I don't to the gym. Okay. No, la pregunta era, when do you go gym? Esa fue la pregunta que me hizo. Y la respuesta es, I don't to the gym. Okay. La otra pregunta es, where do you buy clothes? Eso fue lo que me preguntó. I don't buy clothes in Metrocentro. Ah, okay, very good. Who was the person that you were working with? Maria. All right, Maria, continue with the next one. Pero yo voy a leer las que le hice a él, no noté las que él me hizo a mí. Okay, all right, just read them a little bit fast, okay? Okay. Go. Why do you not go to the gym? ¿Por qué okay. no vas al gimnasio? Y él dijo, because I do exercise in the house. Okay. Why, which is your favorite color? Mm-hmm. Y él dijo, his favorite color is blue. Okay, good. And the last one? Hey, who do you live with you? Y él dijo, he do live with my partner. Partner, algo así. All right, with my partners. Partners. Okay. No, partner. Con su pareja, me dijo. Pero entonces sería couple. Es que partners son compañeros, pero de trabajo, parejas de trabajo. ¿Cómo? Sería couple. Así, mire. Yo le dije a él. Ah, vamos a poner de esta manera. Sí, miren. Sí, me dijo compañero, me dijo. Couple, así. Couple, aquí. Partner es más que todo compañeros, pero de trabajo, ¿ok? Sí, pero me iba a entender que decía guapo. Ya. All right. Let's go, man. Thank you, people. Now, Judith. Let's do it as soon as possible, Judith. Can you please read three and your pair another three? Sí, la número tres. Comencemos. Léame dos y su compañero dos, ¿ok? Ok. Yeah, I mean, let's go two and two. Where do you live? Ok. Y me dijo, I live in San Salvador. Good.
what do you buy pizza? Y me dijo, I buy pizza because my favorite. Ah, okay. Very good. All right, now. Who's next? Con Gabriel. All right, Gabriel. Let's go, Gabriel. Thank you, Judith. Now, let's go, Gabriel. Two questions, Gabriel. ¿Cuál es el diente? Usted escójalo. Ah, ok. Sea más libertad. Ok. La primera, what do you do, go to lake? ¿Está bien así? Ok. Uh-huh. Y ella me contestó, she go to lake in August. Ah, ok. Uh-huh. Y la otra es, when do you go at dinner? Uh-huh. Y she's dinner in the night. At night, recuerde, at okay. Night. Ah, en vez del de. En vez de in the night. In at night. At. Okay, at night. El at reemplaza al in, okay? Ah, okay, perfect. All right, very good. William, let's go, William. Thank you, Gabriel, by the way. Only two, William. A mí me tocó con... ya voy a buscar quién era. Alba, ¿verdad? Yes, bueno, William. La primera que hice fue, one time do you sleep? All right. Ella respondió, sleep at 10 p.m. Okay. Luego, en la segunda dejé la que usted había dicho, teacher, la de, when do you cook dinner? Okay. Ella contestó, I cook at 7 p.m. Okay. Very good. Ahí, luego, where do you work? I work in San Salvador. All right. Very good. Now, Alba. Yes. When do you go to the supermarket? Mm-hmm. He goes to the supermarket on Saturday. Okay. Me falta algún tú en la respuesta. No, I mean, that's correct. Okay. La siguiente. Which is your favorite color? Okay. Your favorite color is blue. All right. There you go. Thank you. All right, who's next? Let me see, Roberto. Yeah, man, we're gonna move to speak before we go. Yeah, estuvo. Ah, you did it right. Okay, who's missing? Juan, did you participate already? All right, ¿quién no me ha participado? Ah, mi Carlos. All right, Carlos. Let's go, Carlos. Okay. La primera pregunta que, bueno, le hice a Janet. Ah, okay. Que sería, what do you do? Y ella me respondió, I work at Park Makers. Ah, okay. Luego la segunda, where you do I cook? Y ella me respondió, I cook at night. Bueno, okay, very good. Now, tercera. All right. Where you do buy a your house? Y ella me respondió, I buy house in Santa Ana. Okay, perfect. Y la cuarta, where do you get your pupusas? I eat pupusas because they are delicious. Hasta okay. Ahí nos quedamos, teacher. There you go. Because you're delicious. All right, cool. Janet? Dale, Carlos. What do you do? Okay. I work as mechanic. Okay, good. When do you sell your computer? Okay.
All right. I sell computer on Saturday. Perfect. Where do you eat pupusas? Uh-huh. I eat in Olopilta. Okay. Why do you need sleep? Mm-hmm. I need sleep because it's very well. It's very well. All right, excellent. Which report do you work in? I work in the weekly report. Okay, perfect. I work in the weekly report. That's what you got. Perfect, people. All right, now, what are we going to do? I'm going to pass the attendance list, and tomorrow we will finish that one, okay? We are missing that part. Remember, by tomorrow we will finish with that. So just give me 1 second. I'm going to pass the attendance list. All right, just to start, I got Alba Guadalupe. Present, teacher. Okay, perfect. Alicia Esmeralda. I am in Alicia's mission. Probably she got troubles with the internet. Benjamin Mendez. Present, teacher. Cool. Carlos Alexander. Present, teacher. Okay. Present, teacher. Good, good. Edwin Salvador. Present. All right, there you go. Now, Gabriel Esaú. Secando la ropa. Present. Okay, very good. Let's move. Iris Cecilia. Present, teacher. Okay, nice. Let's move. Josué Eduardo. Present. Okay, teacher. Nice. All right, Juan Alberto. Present, teacher. Okay, nice. Judith Maribel. Present. All right, there you go. Maria Jamilet. Present. Okay, nice. Mirna Janet. Right. Present. Okay, cool. Let's continue. Now, Nelson Fabricio. Nelson didn't show up. Okay, Patricia Guadalupe. Present. Okay, listen up, Patricia. Y ahora le tocaban sus 10 minutos de feedback, pero viéndola en la condición que está, vamos a dejar para mañana, ¿ok? Posiblemente mañana sea un poco mejor. ¿Te parece? Yeah, man, because I see you're like... Well, yeah, man, you're a little bit thick. Okay. Roberto, so I'm going to stay with you, Roberto, in the 10 minutes feedback today, okay? A usted le tocaba mañana. Ah, okay. Sorry, man, sorry. All right. Santos Cristina. Present, teacher. Okay, cool. And we got William Alexander. William. All right. Hey, listen. Si me dejan tareas, please do it, háganlas esta noche. Okay. Recuerden, ahora, a más tardar antes de medianoche, tengo que enviar sus notas. Así que hasta la tarea 15 para esta noche. Recuerden. Okay. Hasta la tarea 15 en la plataforma. And we're okay. Recuerden, hoy terminamos semana 3 y si todo sale bien, pues ya el próximo lunes estaríamos terminando el módulo. Okay? All right. So, people, thank you for getting connected. See you tomorrow, all right? Good night. Presente. All right. Yeah, man, I got you there, man. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. All right, there you go. Ah, man, these people. It's funny. All right, Roberto. So, at this 10 minutes, recuerde, esos 10 minutos son para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación, you know, like, a las clases que hemos estado viendo o algo relacionado, pues, a las clases o a la plataforma, si usted tenga alguna duda. Esto es para, básicamente, aclarar cualquier duda que podamos tener. So, I don't know if you have any questions. Fíjese que creo que tenía alguna duda cuando, en qué momento se ocupa, parece que vimos lo de los como plurales, que en vez del we se ocupa el or, el their. Ajá. Entonces, ¿esas en qué momento se ocupan? Ah, all right. Esas son consideradas, mister. Básicamente se les conoce como
possessive adjectives. Okay? Mm-hmm. Son llamadas possessive adjectives. There you go. ¿Cuándo se utilizan? Va, mire. This is a little bit simple and somehow. Vamos a poner una pantallita. Like this. Okay, now, listen. Tenemos los subject pronouns acá. ¿Va? ¿Cuáles son los subject pronouns? Tenemos I, you, he, she, we, it, they. Vaya, a esto se les conoce como, esto lo voy a poner acá. Anyway. Se les conoce como subject pronoun. ¿Ok? Y los que usted menciona se les conoce como possessive adjective. Así, possessive adjective. ¿Cuáles son esos? My, your, his, her, it, our. All right. And their. All right, ¿cuándo se utilizan? Estos se utilizan básicamente, Mr., cuando damos a conocer una posesión o relación de algo. ¿Okay? Posesión cuando es un objeto, relación cuando es una persona. Por ejemplo, miren, yo puedo decir, Roberto is my student. Ah, Roberto es mi estudiante. So, my se utiliza para denotar una posesión o relación en primera persona. ¿Ok? Yo le digo, your cell phone is your cell phone is excellent. Ah, su celular es excelente. Esta es la forma en cómo lo usamos. Mire. His. His es más que todo para decir su de él. Su de él, de un hombre, ¿ok? His backpack is big. Ah, su mochila de él. Su mochila es grande. You see, en este caso acá, básicamente lo que estamos haciendo es poniendo una, ¿cómo así decirlo? ¿Cómo es un poniendo un posesión, una posesión? ¿Ok? Hablando sobre una posesión, la que estamos. Ahora, usando her para decir su de ella. Her computer is damaged. Su computadora está dañada. You see? ¿Computadora de quién? De ella. Tú, de ella. Entonces, así es la forma en cómo funcionan estos possessive adjectives, que indican relación y a la misma vez también indica posesión. All right? There you go. Entonces, esta es la forma como se utiliza cada uno de ellos. Okay? Y obviamente, ya el it's, ours, and theirs, pues eso ya son comúnmente para plurales más que todo. Ok. ¿Eh? Ajá, esa era como que mi duda, porque no me había quedado bien claro eso. Ah, all right, that's cool. Entonces, esos denotan posesión. Y cuando es personas, relación. ¿Ok? Ok. All right, perfecto. ¿Alguna otra duda que podamos tener? Yo creo que más que todos me como en los listados de como de wish, sell, o sea, no sería como que de aprendérmelos porque no todavía me cuesta un poco. Ajá, me cuesta. Sí, básicamente ahí poco a poco sería bueno de irlos aprendiendo. That's the best way. Esa sería como la mejor manera. Sí, porque de ahí lo demás como que singular, tercera persona y todo eso como que ya le entendí. Sí, me como que me equivoco en eso de los ¿qué serían los adjetivos? Possessive adjectives, adjetivos posesivos, ¿no?
Ya, yeah, pero estos van de acorde a los pronombres, así como se los enmarqué ahí. Right? Más que todo. Simplemente recuerde que después de esos se coloca un nombre. Right? Más que todo. Right? Si usted dice my computer, ah, dice mi computadora. Okay? My house, mi casa. Okay. Sí, yo creo que solo esa era mi duda. ¿Solo esa era? Sí, sí, desde hace varios días estaba con eso, pero ya no. Poco a poco creo que voy entendiendo. Pero yo siento que más que todo eso de los members. Ajá, ajá. No, man, remember, los main verbs, más que todo son digamos, los verbos principales, ¿ok? That's the main verb. Por eso, pero es como de aprenderse más, porque solo no pasamos del word starting. Exacto, exacto. Sería bueno poco a poco ir incluyendo otros. Ajá, ajá. That would be excellent. Sí, porque de ahí lo tercera persona, which, no, todo eso está bien. Yeah, right. That's pretty simple. Okay, there you go. Ah, muy bien. Si todo está perfecto, I mean, that's okay. Right, como en las tareas en la plataforma, ¿cómo vamos? Ya terminé. Ah, okay, perfecto. Perfect. Let's escuchar eso entonces. All right, very good. Entonces ya solo quedamos para mañana. Ya mañana prácticamente iniciamos, you know, like para la última semana. Right, que si no hay ningún problema, pues estaríamos terminando el próximo lunes. Con eso. Okay. Sí, porque esta semana tenemos que hacer el examen también, ¿va? Sí, básicamente sería entre el fin de semana y el lunes. Yeah. Sí, ya. Yeah. Igual. Exactly. Y vamos a hacer el llenado igual de una. All right, de una encuesta de satisfacción, pero eso va a ser el último día de clases. Eso posiblemente les hable mañana. Sí, posiblemente mañana, que les va a estar quedando a ustedes más o menos, ya sea jueves o viernes. Ok. All right. Very good. Perfecto, entonces, Roberto, si no hay nada más que agregar, lo dejo descansar entonces y nos vemos mañana, ¿ok? Excelente, teacher. All right, mister. Good night. Good night. All right.